Ya estamos en el canal de YouTube, así que si quieren podemos comenzar. Les digo porque nos estoy viendo. Hola, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades y del Programa de Derechos Humanos, también desde el Honorable Consejo Directivo de nuestra facultad, a este inicio del ciclo de conversaciones sobre el conflicto universitario del año 2018. Digo inicio porque esta va a ser una primera actividad que se va a convertir en un ciclo de distintas intervenciones y actividades varias y que ha tomado velocidad, podríamos decir, en estos momentos, dado que se ha confirmado el inicio del juicio, o es inminente el inicio del juicio del cual vamos a conversar hoy. Antes de darle la palabra a los expositores, bueno, quiero agradecer especialmente a Fabiola Heredia y a los trabajadores del Museo de Antropología que nos están alojando en el canal de YouTube del Museo de Antropología, como muchas veces han hecho con actividades relacionadas con la temática que hoy nos convoca. Así que, habiendo agradecido, voy a invitar en primer lugar a Flavia de Sutto, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En segundo lugar, va a estar Carlos el Vasco, nuestro abogado que nos va a comentar que él es, perdón, disculpen, él es defensa de alguno de los procesados y nos va a comentar sobre la situación y el proceso en el estado que está. Y finalmente vamos a contar con la palabra de tres estudiantes de nuestra casa de estudios, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, tres estudiantes procesados que no son solo tres, son más, pero particularmente vamos a escuchar hoy la palabra de Franco Bergero, de Candela Guzmán y Lucía Eber. Bueno, entonces, en primer lugar, le damos la palabra a Flavia de Sutto. Te escuchamos, Flavia. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Por una parte, reitero el agradecimiento de César en relación a la posibilidad que hoy podamos estar compartiendo este encuentro a través del canal de YouTube del Museo de Antropología de nuestra facultad. También agradecer a las personas que van a participar hoy de este encuentro, al querido Vasco Orzabucoa, a los compañeros, compañeras procesados, procesadas, a Fran Mattoni, secretaria general de la Federación Universitaria de Córdoba. Parece importante, amén de agradecer, decir también que esta actividad fue propuesta por una consejera del Frente de Izquierda en el Consejo Directivo de nuestra facultad, que se conformó un espacio de trabajo colectivo en el cual participó el Programa de Derechos Humanos de la facultad, también nuestra Secretaría de Asuntos Estudiantiles, miembros del Centro de Estudiantes y, por supuesto, los y las estudiantes procesados, procesadas, para poder llevar adelante este ciclo de conversaciones que yo creo tiene como objetivo fundamental visibilizar y poner en conocimiento de la comunidad universitaria, pero en general de todas aquellas personas interesadas por los procesos de lucha social, política, procesos de lucha que involucran a la educación pública, en nuestro pasado recentísimo, como fue el proceso de lucha de 2018, y en nuestra situación actual, en la cual estos asuntos tienen absoluta vigencia. Así que, dicho esto, comento muy brevemente tres puntos que me parece clave destacar como autoridad de la facultad, como docente de la universidad pública, y como persona que desde el segundo año de, no, el primer año de la carrera universitaria que culminó en la tarea que hoy realizo, militó y ha militado siempre como estudiante, como egresada, como docente, o sea que yo me identifico fuertemente con lo que es la experiencia de ser una partícipe activa de los procesos de lucha de nuestra universidad pública y también de nuestro país y nuestra región,
en lo que a mí me toca en las últimas 3 décadas. O sea que uno también habla desde una experiencia en la que se siente, de la que se siente partícipe. La primera cuestión es poner sobre la mesa la magnitud del significado de que haya 27 estudiantes de nuestra universidad que en este momento están a las puertas de un juicio penal, ¿no? ¿Por qué razón? Por ejercer el legítimo derecho a la protesta en esos acontecimientos que vivimos en 2018, en una lucha que fue universitaria, que fue también una lucha de la comunidad, de nuestra ciudad y extendida por todo el país, que supuso cientos seguramente de asambleas, movilizaciones, diferentes acciones ligadas a ese proceso de lucha, y por supuesto también tomas, que como todos y todas saben es un instrumento de lucha, de protesta, que es fuertemente, que ha sido fuertemente adoptado a lo largo de nuestra historia por los y las estudiantes y en general por la comunidad universitaria, pero muy en particular por los y las estudiantes, y que además está decirlo, en Córdoba tiene una referencia ineludible, que es las jornadas de la reforma de 1918 y la toma, las tomas que acontecieron junio y septiembre en el rectorado, lo que hoy es el rectorado viejo allá en la calle Obispo Trejo. O sea que nosotros que conmemoramos y glorificamos y alabamos y cantamos toda suerte de loas a la reforma universitaria, sin embargo tenemos hoy en esta ciudad de Córdoba, la Córdoba reformista, 27 estudiantes a punto de entrar a juicio por llevar adelante una medida de lucha que es similar a aquella llevada en el 18 y que a lo largo de nuestra historia como universidad pública ha sido parte de esos procesos y conflictos que tienen que ver justamente con el segundo punto, que esta toma fue parte de un proceso de defensa de la universidad pública, de necesidad de marcar de una manera clara, de una manera contundente, con las estrategias que cada quien se da y que son parte de la democracia y el programa que cada quien se da y que son parte de la democracia universitaria, de marcar en ese momento aquello que cientos y miles, y me atrevo a decir cientos de miles de personas a lo largo y ancho del país estaban marcando por calles, por edificios universitarios, por plazas y por diferentes espacios públicos. Entonces, la penalización de la protesta, la penalización de la protesta en un contexto de lucha generalizada y, tercer elemento, la penalización de la protesta que supone, por supuesto, una situación prospectiva. De prosperar una condena, cosa a la que obviamente y enérgicamente repudiamos, como hemos repudiado en nuestra facultad desde el inicio y con múltiples declaraciones de las autoridades, entre ellas naturalmente del cogobierno, del Honorable Consejo Directivo, de prosperar, reitero, una condena a lo que nos oponemos y reclamamos, por supuesto, la absolución de los y las estudiantes, como reclamamos que no fuera, no prosperara su imputación y reclamamos que no prosperara su procesamiento, lo que tenemos sobre la mesa es un antecedente terrible en términos de lo que es nuestra historia democrática de 1983 hasta el momento, que supondría un antecedente grave, por un lado, para las luchas universitarias, pero para la integralidad de las luchas sociales y políticas en nuestro país, ¿no? Entonces, ese acontecimiento inédito, este acontecimiento lamentable, este acontecimiento repudiable, nos pone también frente a una realidad. Se trata de un procesamiento y una elevación a juicio que lleva adelante un poder del Estado, como es el Poder Judicial. Y a un argumento que yo quiero poner en cuestión, a saber que las decisiones judiciales son decisiones que acontecen en una suerte de espacio impoluto, neutro, que no puede ser cuestionado, ¿no? Las decisiones judiciales son, como todas las decisiones de los poderes del Estado, decisiones políticas y decisiones político-institucionales. Y en ese marco, la decisión que el Poder Judicial ha tomado cuando penaliza, criminaliza el derecho a la legítima protesta a partir de lo sucedido en el contexto de la toma del pabellón argentino en 2018, evidentemente hay una definición política al respecto de cómo se está pensando la protesta
esta protesta, pero cómo se están pensando las protestas. Y esto creo que es clave individualizarlo para poder repudiarlo. Finalmente, es necesario que se extienda la más amplia y comprometida solidaridad con la causa de la absolución de estos compañeros y compañeras. Es necesario que esto se extienda a toda la UNC y las universidades públicas y a todos aquellos espacios de las diferentes instancias públicas educativas, de gobierno, de deliberación. Es necesario que se extienda, por supuesto, a todos aquellos espacios de militancia y activismo político y social de nuestro país y de nuestra región. Y es necesario que quienes tenemos responsabilidades como autoridad universitaria estemos de la universidad pública, no de cualquier tipo de institución, universidad pública que tiene una historia y que debiera tener un destino ligado a los procesos de libertad, de lucha, de emancipación y de justicia colectiva. Entonces es necesario que estemos a la altura de las circunstancias, sepamos focalizar lo que en este momento importa, lo que en este momento interesa, que es primero pedir la absolución de estos compañeros y compañeras, entender la envergadura político-institucional que reviste este acto de criminalización de la protesta y comprender la necesidad de proyectarnos como universidad pública, pero también como colectivo de quienes nos sentimos comprometidos social y políticamente con las causas populares, con las causas de los y de las de abajo, con la posibilidad de que efectivamente la universidad, a la que mucho le falta en términos de justicia educativa, logre conquistarla, a quienes nos sentimos y vivimos en esa línea, que podamos hacer justamente de este acontecimiento infausto y repudiable una bandera para seguir reafirmando nuestra identidad como una universidad libre, como una universidad con capacidad política de darse sus propias formas, así como de gobierno, también de lucha y de discusión política y democrática de sus conflictos. Bueno, dejo aquí entonces para quien sigue en el uso de la palabra. Muchas gracias, Flavia. Ahora va a continuar Carlos Vasco, el abogado de una de las de los procesados, no sin antes destacar sí que habíamos omitido que luego del Vasco va a estar Franca Mattoni de la FUC, de la Secretaría General de la FUC. Bueno, entonces Vasco, te damos la palabra. Está silenciado, Vasco. Vasco, está silenciado, no te estamos escuchando. Ahí. A ver, ahora sí. Ahora perfecto, sí. Muchas bueno. Gracias. Bueno, menos mal. En primer lugar, si me permiten, quiero saludar a Flavia. Total coincidencia con lo que nos ha dicho. Felicitarla por su valentía personal e institucional. Y felicitar a los compañeros y compañeras estudiantes que muy consecuentemente están llevando adelante esta lucha, no solamente por un problema personal o por una inquietud o una responsabilidad personal, sino por una caracterización y compromiso social. No es formal tampoco decir que felicito a la Facultad de Filosofía, a su programa de derechos humanos. En un ejemplo, nos están dando un ejemplo de lo que debe ser la Universidad Nacional vinculada a los conflictos sociales y especialmente, bueno, a este conflicto social universitario. Entrando al tema,
Quiero, en primer lugar, referirme a algo que mencionó Flavia. ¿Cuál es el marco de los hechos que hoy nos convocan? ¿Cuál es el marco de esta situación judicial que ha motivado una criminalización, una penalización? Retrotrayéndonos al 2018, tenemos que decir que hay movilizaciones en todo el país, que estas movilizaciones son reclamos tanto del sector docente universitario como del estudiantado por salarios docentes, por en contra de las restricciones presupuestarias a los presupuestos de la universidad y por diferentes reclamos de derechos de la enseñanza universitaria. Toda esa movilización se dio en nuestra universidad a través de diversas facultades que hicieron asambleas y que todas ellas derivaron en una asamblea interfacultades que decidió democráticamente la ocupación del pabellón Argentina en una forma organizada, pacífica y delegada. Eso se dio entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre del 2018. Tan es así de que la ocupación fue pacífica, organizada y delegada por una asamblea interfacultades, que el mismo vicerrector de la universidad, el doctor Yancy Ferreira, en momentos de dar noticia a la justicia federal, dejó tasativamente afirmado que no se trataba de una denuncia penal y que en ningún momento solicitaba el desalojo de los estudiantes. Esto es muy importante porque esta decisión de la máxima autoridad que en ese momento se encontraba en la de la universidad fue reiterada en dos oportunidades en forma escrita y en momentos de la testimonial que se le toma, nuevamente solicita por tercera vez que se retire del expediente lo que el expediente consignaba como denuncia de Yancy Ferreira, del doctor Yancy Ferreira. En ningún momento he hecho una denuncia y en ningún momento he solicitado el desalojo. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta como marco para analizar esta situación de penalización de este conflicto. En todo momento nosotros hemos sido seriamente cuestionadores de todo el trámite judicial. Fuimos cuestionadores de las indagatorias, donde allí se establece el carácter de imputado de los estudiantes. No quiero entrar en precisiones jurídicas que pueden ser dificultosas para el entendimiento de los que no están familiarizados con las técnicas del derecho procesal o del derecho penal. Pero nosotros hemos aprendido
como estudiantes y como profesionales. Pero además, el Código Penal lo establece taxativamente en su artículo 298, que las indagatorias tienen que informar al citado detalladamente las características de modalidad, las características de tiempo, de lugar, en forma perfectamente circunstanciada, el hecho que se le imputa. Y además de eso, tiene que la indagatoria, y esto está expresamente establecido en el derecho penal, tiene que consignar la participación circunstanciada y personalizada de el imputado. Bueno, nada de esto se cumple en el procedimiento penal a que estamos referenciado. Se establece que los estudiantes han incurrido en el delito de usurpación. Y la usurpación está también contenida, explicada, en el artículo 181 del Código Penal, en sus incisos 1 y 3. Y ahí, lo voy a leer para que no quede duda, establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que por violencia y amenazas despojare a otro totalmente o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble. ¿Se me está escuchando? Sí. Nosotros entendemos. Vasco. Sí. Hola. Se te escucha, pero presumimos que te has conectado 2 veces al Meet y por eso hay como un eco. Puede ser que haya sido así. Yo también tengo un eco que me está molestando, sí. No sé cómo se puede solucionar eso, la verdad. Sigamos así, no te preocupes. Bueno, yo sigo así, sí, es una molestia que espero que sea solo para mí, ¿no? Que no sea para ustedes, pero no sé cómo solucionar, no soy muy... No te preocupes, sigamos. De estas cuestiones. Bueno, lo que quería decir es que nosotros hemos planteado permanentemente la nulidad de las indagatorias. Con la definición de coautoría han metido a todos los imputados y procesados en la misma bolsa. Aquí no se sabe quién estuvo propiamente el día de la ocupación, quién estuvo en los días posteriores, quién estuvo por horas, quién fue simplemente un vocero. Nada de eso está establecido. Y eso, desde el punto de vista del derecho penal y desde el punto de vista de toda nuestra experiencia en el ejercicio de muchas indagatorias, es una aberración jurídica. Y es una aberración jurídica porque impide nuestro derecho a la defensa. El ejercicio de nuestra defensa está totalmente limitado por meter todos a la bolsa, en una misma bolsa. Las indagatorias establecieron que el delito era por violencia o amenazas en la ocupación. Bueno, no hubo, y eso está suficientemente acreditado en autos, no hubo violencia, a tal punto que los policías, que cuando se da la ocupación salen fuera del pabellón Argentina, dicen,
lo hacemos para evitar situaciones de violencia. O sea que en la misma declaración de los policías que estaban adentro del pabellón, queda claro que ellos se han retirado para evitar situaciones de violencia. De modo que queda absolutamente claro que la ocupación fue pacífica, organizada y delegada. Estamos en presencia ya, desde la imputación, desde el mismo requerimiento de instrucción de la señora fiscal López, estamos en un esfuerzo criminalizador, en una extensión de las figuras para meterlas en este tema, en una desvirtuación de las figuras penales para encuadrarlas en este tema. Nosotros hemos dicho también que hay una total ausencia de tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos, la ocupación del pabellón por parte de los estudiantes, no encuadra en absoluto en la figura de la usurpación. Hola, ¿me están escuchando? Perfecto, te estamos escuchando. Te estamos escuchando perfecto. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, acá en mi pantalla se están sucediendo cambios que no entiendo, pero si ustedes me escuchan, perfecto. Te escuchamos perfecto. Vos me pediste, Vasco, que te avise cómo ibas de tiempo. Sí. Ya vas 12 minutos, así que para que vos te... Bueno, no, pero vamos para que vos a te... tratar de sintetizar, compañeros. Miren, otro tema que nosotros hemos planteado en todas las instancias judiciales es, como les decía, la ausencia de tipicidad. ¿Esto qué quiere decir? De que los acontecimientos de la ocupación no encuadran dentro de la figura de la usurpación. Y esto es absolutamente evidente. La usurpación es un delito instantáneo, es decir, la usurpación como delito se consuma en el momento del despojo. Y ese despojo tiene que ser con violencia o amenazas. Nada de eso se da. No se da ni los medios, despojo y amenaza, no se da. Y tampoco se da en la situación de despojo de un poseedor o tenedor. Nada de eso. Porque estamos tratando un tema social. Hay una ocupación, pero que no tiene la subjetividad del animus domini. Es decir, no, yo no ocupo para desplazar al poseedor y quedarme yo como poseedor. Esta es una figura para el derecho privado, no es para situaciones de escenarios públicos donde la subjetividad requerida para el delito no es la de despojar con ánimos domine, es decir, no es para despojar y quedarme yo en la misma situación del despojado. No hubo ninguna intencionalidad en ese sentido. Y por lo tanto, nosotros decimos claramente que la usurpación no puede meterse acá por la ventana en una situación que no tiene nada que ver con la usurpación. Pero el otro elemento que me parece que es muy importante es entender que el derecho penal atiende como última razón, como última ratio, se dice, y que el principio es el principio de mínima intervención del derecho penal. Es decir, ante el conflicto es necesario
agotar todas las situaciones previas para, en última instancia, incorporar el derecho penal. ¿Por qué es esto? Porque el derecho penal tiene en cuenta un valor que es, después de la vida, el más importante, que es la libertad. En el derecho penal, a diferencia de los otros derechos, está en juego la libertad de la persona. Y ese es un derecho fundamental, el principal, después del derecho a la vida. Los acontecimientos y las pruebas reunidas en autos dan cuenta claramente que el hecho imputado aconteció en el marco de una lucha a nivel nacional frente a la crisis presupuestaria que las universidades nacionales atravesaban. Y acá lo que está en juego es el derecho a peticionar. Por eso nosotros somos absolutamente claros en caracterizar todo este procedimiento penal como un derecho, como una criminalización del derecho humano a la protesta social. Quiero, en razón de la brevedad del tiempo de mi intervención y a que yo estoy excedido, quiero quedarme en este último tema, que es una criminalización del derecho humano a la protesta social. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Yo quiero, no resisto la tentación de hacer una reflexión y una consideración que la vengo madurando desde hace más de 50 años. El Poder Judicial es, como muy bien lo establece esta democracia, un poder. El Poder Judicial es un poder político. Fíjense lo que ha pasado ahora, hace unos días, con el fallo de la Corte Suprema. Ahí tienen la prueba concreta, actual, evidente, de que este es un poder político y que actúa políticamente. La justicia no es un servicio público, es un poder político. Y así como el fallo de la Corte contra el decreto de necesidad y urgencia del gobierno a favor de la presencialidad, es un evidente fallo político que tiene en cuenta algo que no es lo principal, que tiene en cuenta la autonomía, pero no tiene en cuenta lo principal, que es la situación de pandemia y el colapso sanitario que está viviendo nuestro país. Bueno, ahí tienen, compañeras y compañeras, el carácter político de las decisiones del Poder Judicial. Un Poder Judicial que no es elegido por nadie, que es perpetuo. Ese Poder Judicial es el que ha intentado criminalizar, está criminalizando la protesta social de los estudiantes. Y como decía muy bien Flavia, eso contradice toda la mejor tradición del movimiento estudiantil, que desde la reforma universitaria y desde antes ha incorporado como práctica las ocupaciones de facultades y de rectorados. Yo, siendo estudiante, asistí numerosas veces a ocupación del rectorado en la calle Trejo. Esto, los estudiantes de la reforma universitaria ocuparon
y no ocuparon de una forma pacífica la Casa Trejo, la ocuparon de una forma bastante confrontativa. Claro, fueron presos, pero ¿quién se acuerda de los jueces y de las autoridades que los metieron presos? Nos acordamos de los estudiantes, Eso pasó también en la década del 60 y del 70. Por eso yo felicito, acompaño y admiro a los estudiantes que hoy en forma muy consecuente están impulsando la denuncia a esta criminalización, a esta penalización, a esta judicialización de la protesta social. Esta criminalización encuadra en las horas y en las circunstancias más oscuras de la historia de Córdoba, de esta historia también conservadora y oscurantista que tiene Córdoba junto a la otra tradición, la tradición revolucionaria, la tradición militante que hoy hacen honor estos compañeros estudiantes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Vasco. Muy claro la presentación de lo que está haciendo este proceso, como bien decís vos, infame de criminalización de la protesta y de vulneración de derechos humanos básicos, y además el aporte de historizar y contextualizar lo que está sucediendo hoy con estos y estas compañeras. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Vasco. Ahora sí, vamos a seguir con Fran Mattoni, de la Secretaría General de la FUC. Fran, te escuchamos entonces, estás por ahí, ¿no? Sí. Sí, ahí se escucha bien. Bueno, perfecto, te escuchamos muy bien. Buenísimo. Bueno, primero que nada, como dijo César, soy Francisca Mattoni, soy la Secretaria General de la Federación Universitaria de Córdoba, por la organización La Bisagra, y también soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades, soy estudiante de Historia, y bueno, viene al caso, y voy a tomar un poco las cosas que fueron diciendo ahí los compañeros que hablaron antes. Yo fui presidenta del Centro Estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades en el proceso de la toma del 2018 y hasta el 2019. Y me parece que está bueno, sobre todo para pensar un poco esto que decíamos de la definición y de las decisiones políticas de las instituciones en relación a su accionar, pensar que el proceso que ocurrió en el 2018 no fue un proceso, no fue un proceso donde solamente hubo 27 estudiantes, digamos, que son los compañeros y compañeras que están siendo procesados, sino fue un proceso que incluyó muchos más estudiantes que no están siendo procesados porque, digamos, fue aleatorio y arbitraria la decisión de procesar a tales y a cuales en relación a ciertas cuestiones que fueron alrededor de la toma específica del pabellón Argentina, y eso tiene que ver con una decisión de castigo, no solo de parte del Poder Judicial, quien lleva adelante la causa, sino de parte de la Universidad Nacional de Córdoba, que en su silencio ante esta aberración de que estén procesando y judicializando a 27 estudiantes de su casa de estudios, está declarando que políticamente está de acuerdo con que se enjuicien estudiantes y se haga como un castigo en relación a la toma del pabellón argentino en su momento. Y esto tiene que ver con que en el rectorado que estamos teniendo en este momento, de Hugo Yuri y de Yancy Ferreira, hubo dos tomas al pabellón argentina. Entonces, bueno, fue como, bueno, hasta acá llegamos, amigos, esto no vamos a dejar que pase de vuelta. Y entonces, no solamente procesando estudiantes, se está vulnerando, digamos, el derecho a la protesta de todos nosotros, sino que también se están asegurando de que esto no vuelva a pasar, digamos, en ningún momento y nunca más en la historia de la universidad, porque sabemos perfectamente que, después de un castigo semejante. ¿Querés escuchar vos? No. Bueno, sí.
Creo que ahí tiene un micrófono prendido el compañero. Ahí está. Bueno, como decía, que después de que se vayan a juicio 27 estudiantes, es muy probable que dentro de unos años, con movilizaciones, etcétera, esté esta amenaza pendiente sobre, digamos, el resto del estudiantado para pensar en cómo llevar adelante una movilización o una toma. De parte de la Secretaría General de la Federación Universitaria, yo represento 8 centros de estudiantes que están en contra de la criminalización y la protesta y acompañando a los compañeros y compañeras en lo que haga falta en relación al juicio y, bueno, y también intentando usar todos los espacios institucionales y gremiales que tenemos para poner sobre la mesa que esto que está pasando es algo que no puede pasar. No puede ser que un conflicto universitario se resuelva en la justicia. Y bueno, ya ahí también está un poco esta cuestión de la autonomía en cuanto a, como siempre, muchos referentes del oficialismo de la universidad hablan de la autonomía universitaria en relación a cuestiones políticas, en relación al Estado Nacional y a la Universidad Nacional de Córdoba, pero a la hora de resolver un conflicto que sucedió en su universidad en relación a una movilización estudiantil, docente, no docente, y de graduados, que se estaba dando en el marco de un ajuste en el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, donde hubo marchas, donde hubo un montón de asambleas multitudinarias, etc. Tiene que ver también con lavarse un poco las manos y dejar que todo siga su cauce en la justicia, como dicen, para no tener que tomar una decisión política referida a un proceso que sucedió en la universidad. En ese sentido, no solamente me gustaría estar hablando en nombre de todo el estudiantado y el movimiento estudiantil en representación de la Federación Universitaria de Córdoba, pero de hecho, como ya lo dije y como todos los que estamos acá lo sabemos, no sucede porque de la misma manera que nosotros en 2018, cuando comenzó el procesamiento y después a lo largo de todo el 2019 y el 2020, llegamos a los espacios de la Federación Universitaria de Córdoba que conduce la agrupación Franja Morada y sus aliados del Movimiento Universitario Nacional Reformista. No tenemos, digamos, un cauce bastante fácil, digamos, para llevar adelante esta discusión, porque como bien sabíamos por declaraciones públicas que tan mal hicieron a la causa en el 2018, la presidencia de la Federación, que la tiene la Franja Morada, digamos, está en contra de definirse políticamente o de tomar definición al respecto de lo que está pasando, lo cual nos parece que es totalmente aberrante, ya que si son una, digamos, agrupación estudiantil reformista, si se quiere, deberían poder, digamos, ser consecuentes con su historia, que, como ya dijeron, tanto Vasco como Flavia, tiene un pasado de tomas y movilizaciones y procesos de lucha mucho más violentos que fueron, digamos, los que concibe la Universidad Nacional y con la participación estudiantil que tenemos hoy en día. Yo creo que lo importante en este sentido, en el cuanto al lugar que ocupamos los estudiantes que tenemos representación en los espacios gremiales institucionales, tiene que ver con que nosotros tenemos que poder poner sobre la mesa que esto que está pasando le podría haber pasado a cualquier estudiante en el 2018. Porque cualquier estudiante que participó en movilizaciones masivas, que participó en las asambleas masivas, que participó en las tomas de las facultades que fueron tomadas del pabellón Argentina y a lo largo del país, de todas las facultades que fueron tomadas y universidades que fueron tomadas, todo sería casi el total de la población estudiantil podría estar en la misma situación en la que están los compañeros, y me parece que no puede ser que un castigo aleatorio recaiga sobre ellos solamente para asegurarse de que esto no vuelva a pasar. Porque los procesos de lucha estudiantiles son algo autónomo, son algo muy rico, son algo que sucede por situaciones que exceden y que van de la mano con el contexto nacional y con el contexto universitario y el contexto educativo, y son casi siempre la punta de lanza para poder construir las políticas que hoy en día tenemos a nivel educativo y a nivel nacional. Lo que quiero decir también, digamos, en cuanto a esta inconsecuencia de parte de la universidad, del rectorado,
y los referentes del oficialismo que no se posicionan a la vez que los estudiantes que tienen representación y que tienen una responsabilidad política con los 27 estudiantes que están siendo procesados tampoco lo hacen. Me parece que es importante que de este espacio y de este conversatorio y de esta serie de actividades que se proponen, se pueda hacer una movida amplia que incluya a otros espacios institucionales de la universidad y que pueda llegar a hacer que la Universidad Nacional de Córdoba diga su opinión en relación a este tema y apoye la absolución de los 27 estudiantes en este caso. Eso particularmente, y nada, muchas gracias al Museo de Antropología por el espacio, a la facultad, a Flavia, al Programa de Derechos Humanos, Vasco, un placer, muchas gracias a los compañeros también, que estudiantes procesados que me dejaron participar en la charla, y nada, apoyo totalmente de parte de nuestro espacio estudiantil. Y bueno, y ahora les doy la palabra para que también puedan contar su experiencia particular y puedan hablar en la actividad. Gracias. Gracias, Fran. Bueno, entonces ahora sí, llegamos al momento de escuchar a los procesados, quienes nos van a compartir. Reiteramos que son algunos de ellos, no están todos. Pero vamos a escuchar entonces en primer lugar a Franco Bergero. Bergero, perdón. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto, Franco, se escucha muy bien. Listo, gracias. Bueno, no, en primera instancia agradecer por este espacio, agradecer a quienes organizaron este espacio y a las intervenciones previas. Un poco lo que quiero aportar es, bueno, la actualidad de la causa, al mismo tiempo de la situación actual de la educación pública. Entonces, como comentaron las intervenciones previas, efectivamente, aunque queden aún algunas instancias legales, burocráticas, por definir, estamos en las puertas de un juicio. Se ha confirmado la elevación al juicio a los 27 estudiantes que fuimos parte activa del conflicto a nivel nacional en defensa de la educación pública del 2018. Y particularmente esta causa totalmente repudiable, totalmente aberrante, que tiene como objetivo, como ya se nombró, la criminalización de la protesta estudiantil, el amedrentamiento del movimiento estudiantil y la criminalización de la protesta social, es que la justicia tiene un ritmo totalmente acelerado para esta causa, lo cual nos da la señal que en los próximos meses ya tengamos el juicio con una fecha definida. Esta causa, como ya nombraron, como ya mencionaron, legalmente no se sostiene por ningún lado. Es una causa totalmente política, con los objetivos que ya nombré, de que es el amedrentamiento al movimiento estudiantil y la criminalización de la protesta social. Y esta causa judicial comienza, bueno, luego de abandonar las medidas de lucha que habíamos llevado adelante y accediendo a una mesa de trabajo con las autoridades de la universidad, que, bueno, en ese caso específico es Yancy Ferreira, como ya mencionaron, que fue quien le entregó nuestras firmas, nuestros datos a la justicia federal para que inicie nuestra judicialización. Y en ese punto, la judicialización se da durante el gobierno de Mauricio Macri, con un ministro de Educación que en ese momento fue Finocchiaro,
que directamente pidió nuestra que haya alguna represalia hacia nuestra protesta, pero que actualmente la causa continúa, y no solamente que continúa, sino que se ha profundizado. Y en este punto nosotros, bueno, desde el Ya Basta, la agrupación a la que yo pertenezco, fuimos claros desde un principio de que se trata de una causa totalmente política y actualmente hay una responsabilidad directa del gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Educación Trotta, que llevan adelante un ajuste en la educación en todos los niveles. Y que este juicio se dé en este contexto, se dé en este momento, no es una mera casualidad, sino que se continúa con esta intención política de amedrentar al movimiento estudiantil, de amedrentar la protesta educativa. Actualmente nos estamos encontrando en un segundo año de pandemia, en un segundo año donde la universidad particularmente está atravesando la virtualidad. Y el ataque y la crisis en la educación se continúa profundizando, porque tanto para la virtualidad como para la modalidad semipresencial, la política del gobierno es la de un recorte presupuestario para así garantizar el pago de dólar por dólar de una deuda externa. Y de esta forma no se pueden garantizar insumos, ni dispositivos, ni diferentes herramientas para que el estudiante pueda garantizar su cursada durante la virtualidad. Al mismo tiempo de que no se puede aumentar la planta docente y no docente y se aumenta el trabajo, las horas de trabajo, la explotación laboral de nuestros docentes, de nuestros no docentes, que continúan con salarios a la baja. Y desde ya, desde acá, toda la solidaridad con los trabajadores de la educación, con les docentes, por sus reclamos salariales. Y el planteo para la universidad de una virtualidad perpetua, en estos términos específicos que acabo de nombrar, es que es un ataque al derecho a la educación y también es un ataque al movimiento estudiantil, ya que la virtualidad atomiza el movimiento estudiantil y de esta forma impide la organización de un movimiento que históricamente, como comentó el Vasco, como han comentado anteriores intervenciones, que históricamente se ha levantado en defensa de la educación pública, y no solamente en defensa de la educación pública, sino que también ha sido solidario con diferentes luchas, con otras luchas. Acá quiero nombrar que durante el conflicto del 2018, los estudiantes que nos encontrábamos en las diferentes tomas de las facultades, que acá en Córdoba fueron 7, logramos una unidad con trabajadores de EPEC que se encontraban en conflicto, con trabajadores de Molino Minetti que también se encontraban en un conflicto salarial. Por más está decir, ¿no?, que la intervención estudiantil comienza con la solidaridad hacia el paro y hacia el reclamo salarial que venían llevando adelante la docencia.
Entonces, retomando un poco, es que la virtualidad perpetua, planteada en estos términos, lo que hace es atomizar e impedir la organización del movimiento estudiantil, que es uno de los movimientos más dinámicos históricamente y que siempre se ha levantado y siempre ha salido a luchar por la educación pública. Y quería nombrar también, aunque ya lo he nombrado, al rectorado de la universidad, que bueno, en su momento y actualmente son el rector Yuri y el vice Yancy Ferreira, que pertenecen, bueno, a lo más reaccionario, a lo más conservador que tiene hoy la universidad, que fueron quienes le entregaron nuestros datos a la justicia para que nos criminalicen, y son quienes hoy celebran la criminalización de los 27 estudiantes y la criminalización del movimiento estudiantil, porque además son los garantes directos en su momento y actualmente del ajuste presupuestario, del ajuste en la universidad, del ajuste en la educación pública. Y ahora, bueno, como ya dije, celebro esta instancia de visibilización y de apoyo que nos presenta de la facultad hacia por la avanzada de este juicio al que nos pretenden llevar adelante, pero también quiero nombrar y tenemos que denunciar, porque hubo un sector de Vamos que, si bien en firmas y en diferentes instancias se posicionó en contra del juicio y a favor de los 27 estudiantes, bueno, hubo un sector que por abajo ha hecho una campaña repudiable de presionar a diferentes estudiantes a diferentes estudiantes procesados de diferentes facultades para que vayan por la figura de la probation, lo que implica que se acepten los cargos, se acepten que un estudiante tiene cargos por defender la educación pública, de esa forma se evita el juicio, se evita la condena por este juicio, pero se criminaliza a la protesta estudiantil, se criminaliza a la protesta social, dado que debe de pagar, bueno, actualmente son 50.000 pesos por supuestos daños ocasionados durante la toma, como así también horas de trabajo comunitario. Y bueno, no quería no mencionar esto, que para mí fue totalmente repudiable. Y ahora está, ¿cómo le podemos hacer frente a este juicio que es totalmente reaccionario, conservador, que como ya se expuso y como ya comenté, es un ataque al movimiento estudiantil, a quienes nos organizamos por defender la educación pública, y que para nosotros es totalmente necesario que el movimiento estudiantil agarre estas banderas de la absolución por los 27 estudiantes y que no solamente tome la bandera de la absolución por los estudiantes procesados, sino que además tome la defensa de la educación pública y lleve adelante el reclamo por las reivindicaciones que luchamos en el 2018, que no solamente no se han cumplido, sino que además se han profundizado
en el marco de la pandemia y en el marco del paso a la virtualidad. Y para nosotros es absolutamente necesario que los centros de estudiantes, que la federación pongan sus herramientas a disposición para organizar al movimiento estudiantil y para salir a dar una respuesta. Más allá de, digo, esto como exigencia que debemos reclamar por parte del movimiento estudiantil, más allá de que, como comentaba Fran, conocemos lo que es Franja Morada, que es básicamente la correa de transmisión de estas autoridades nefastas que ya mencioné, que es Yuri y Yancy. Pero debemos continuar exigiendo que pongan a disposición, que necesitamos organizar al movimiento estudiantil, porque es la única forma de poder hacer frente a este juicio. Y más allá de celebrar esta instancia virtual, creo que tiene determinados límites, ya que lo que necesitamos para hacer frente a esta avanzada reaccionaria sobre quienes defendemos la educación pública es una respuesta en la calle, una respuesta callejera, que ya estamos organizando a través de la Asamblea Interfacultades, y que estas instancias deben servir para fortalecer esta movilización. Una primera movilización que tenemos prevista, que va a ser el próximo 13 de mayo a las 17 horas en Colón y Cañada, donde, bueno, llamamos a todos quienes están viendo, como al conjunto de la comunidad universitaria, y pedimos además a las facultades, a los centros de estudiantes, que convoquen a esta movilización para reclamar por nuestra absolución, para ir en defensa de la educación pública y contra la criminalización de la protesta social. Además, estamos pidiendo que se hagan diferentes aportes para poder sostener esta marcha y para poder construir esta marcha, concretos aportes económicos, que ya estuve comentando un poco, pero quería volver a retomarlo. Así que, bueno, por último, quiero cerrar con esta invitación a la marcha del próximo jueves 13 de mayo a las 17 horas en Colón y Cañada. Así que gracias. Gracias, Franco, por compartirnos tu mirada y la perspectiva de tu organización también. Ahora a continuación, Candela Guzmán, también estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Te escuchamos, Candela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se escucha bien, ¿no? Porque he tenido problemas bien. Bueno, cualquier cosa me dicen. Como decía César, bueno, mi nombre es Candela Guzmán, soy estudiante de Letras Modernas, una de las 27 estudiantes procesales de la UNC, milito en Tesis 11, la juventud del PTS también. Y bueno, primero quería arrancar también planteando algo que me parece también muy importante, que va de la mano también con la campaña que estamos llevando adelante, que tiene que ver con que no solo estamos peleando por nuestra absolución, sino que también estamos peleando por el sobreseimiento efectivo de nuestra compañera docente y abogada Leticia Cheli, que es una compañera que nos asesoró legalmente durante la ocupación pacífica del pabellón Argentina. Y bueno, que justamente lo que le están llevando adelante ella, una causa paralela, si bien no está elevada a juicio, nosotros lo consideramos como un ataque al libre ejercicio de la profesión, ¿no? Que es necesario que lo levantemos también como una necesidad de pelear por su sobreseimiento.
Y también mencionar que a la vez que a nosotros nos están llevando adelante esta causa penal, también con mayor fuerza de la ley está cayendo una causa para compañeros y compañeras que han también peleado en el mismo contexto en 2018 en Río Negro. Son estudiantes y docentes que están también pasando por un proceso judicial, que los están, también están a punto de ser llevados a juicio, y que a la vez también han sido exonerados de la propia universidad, así que una situación muy grave. Y nosotros también, bueno, estamos peleando a la vez por, tomamos su causa y la causa por su absolución también. Bueno, dicho esto, primero, bastante rico, sobre todo para que el conjunto de la comunidad educativa, partiendo de nuestra facultad, conozca esta situación, particularmente parte de, como parte del claustro estudiantil, bueno, decir que muchos compañeros, compañeras, compañeras estudiantes no conocen esta causa, no conocen que hay estudiantes, compañeros de ellas que están a punto de ser llevados y llevadas a juicio, como bien decían al principio, ¿no? Que están a punto de ser llevados, sentados en el banquillo de acusados como si fuésemos criminales, se podría decir. Nuestra causa, sí, bueno, como saben, hace poco tiempo, es una causa que pasó de ser una imputación a ser un procesamiento, y hace pocos días nomás nos hemos enterado de que el juez a cargo ha decidido elevarla a juicio. Bueno, decir que para nada, nunca pensamos que esto iba a llevar a este punto, digamos, ¿no? A tal punto de criminalización y persecución, que evidentemente, bueno, hoy estamos en este momento, y por eso todo tipo de instancias como esta me parece que son muy importantes para saludarlas y para, bueno, felicitarlas, ¿no? Y que continúen. En ese marco, bueno, justamente desde que nosotros nos enteramos de nuestra imputación, nos parecía muy importante llevar adelante, y llevamos adelante campañas de visibilización de nuestra situación, y en el que también reunimos apostamos a reunir la mayor cantidad de apoyo posible. No me voy a referir tanto a ese momento, digamos, sino más me interesa referirme a la actual, en el cual me parece muy importante decir que estamos teniendo, a partir de la solicitud de elevación a juicio y de la elevación a juicio misma, mucho apoyo, partiendo de la comunidad universitaria, de la docencia en particular, y posteriormente de otros sectores sociales, están repudiando y están haciendo suya la causa por la absolución. No quería dejar de mencionarlos, seguramente muchos saben, digamos, ¿no? Pero en nuestra comunidad universitaria ha habido un petitorio que ha estado circulando por muchísimos grupos de la facultad, desde el cual han sido parte docentes de todas las, casi prácticamente todas las facultades de nuestra universidad. Ha sido un petitorio que han firmado también delegados, delegadas de ADIU, que han firmado investigadores del CONICET, y es un petitorio que ha cosechado más de 600 firmas, del cual se han hecho eco, bueno, importantes medios de la provincia, de la ciudad, y eso me parece que es algo muy recalcable, que es algo, un apoyo importantísimo para la causa. En ese sentido también, como mencionaba la decana Flavia, se han expresado en el último tiempo los consejos directivos de varias de las facultades de la universidad, entre ellos el consejo directivo de esta facultad, de la Facultad de Filosofía, el Consejo de Artes, el Consejo de Arquitectura, de Comunicación. Estos también son apoyos muy importantes. Pero también, bueno, me parece importante mencionar que este apoyo reunido lo queremos seguir extendiendo, ¿no? De parte de que toda personalidad, que todo sector político, consideramos que tiene que
pronunciarse por nuestra absolución y en lo que es un ataque gravísimo a las libertades democráticas más básicas y el derecho a la protesta. Por eso estamos, bueno, difundiendo un nuevo petitorio para que sea firmado a nivel provincial y nacional, que después lo puedo quizás pasar por el chat de YouTube para que todos los participantes puedan verlo, puedan difundirlo. Pero no solo nos parece importante reunir el mayor apoyo, adhesión en este sentido, sino también que todo este apoyo y toda esta adhesión sea expresado también en una importante y una contundente acción en la calle, ¿no? En este sentido, por supuesto que somos conscientes de la gravísima situación sanitaria que estamos viviendo, y por supuesto que será con responsabilidad, será con todos los protocolos necesarios, pero creemos muy importante, ante esta avanzada judicial tan grave, el hecho de no perder la oportunidad de también mostrar una fuerte alianza social que se exprese en la calle. Por eso, junto a todas las compañeras procesadas, junto a diversos espacios, la Asamblea Interfacultades, estamos convocando esta jornada, a esta movilización para el 13 de mayo, que después, luego me voy a referir más a la convocatoria, pero quería mencionar que justamente en el arco de mencionar todo el apoyo que estamos recibiendo, se trata de una convocatoria de la que no solo estamos siendo parte de los estudiantes procesados y por ahí espacios políticos que en general han apoyado, digamos, y vienen apoyando siempre esta causa, sino que también es una convocatoria que la estamos construyendo colectivamente con muchos espacios sociales que no quería dejar de mencionar, porque es algo realmente muy cualitativo. Entre ellos, bueno, por ejemplo, los representantes de la Mesa de Derechos Humanos han enviado y han planteado su adhesión a esta convocatoria y al conjunto de la causa por la absolución, sectores de trabajadores de Luz y Fuerza, sectores también compañeros y compañeras del sindicato CISPREN, por supuesto también la Secretaría General de la FUC, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades, y bueno, también mencionar que este apoyo importante de la docencia, nos hemos enterado justamente antes de iniciar esta charla, que mañana el paro que van a llevar adelante desde el Sindicato de Docentes Universitarios ADIUC va a incorporar no solo sus demandas salariales, que justamente están en completa vigencia, por lo que luchamos y empezamos a luchar en 2018, sino que hoy también están peleando por demandas salariales y de este sector particular, sino que también en su jornada de paro van a incluir los compañeros y compañeras docentes la demanda por la absolución de los 27 estudiantes. Así que eso también me parece muy importante para recalcar, porque es... bueno, es un gran apoyo, ¿no? Y bueno, en este sentido me parecía también importante retomar algunas cuestiones de lo que fue la lucha de 2018, ¿no? Que muchos acá se han referido, y creo que, bueno, que más que decir, digamos, de que fue un proceso de lucha nacional, hace muchísimos años no había un proceso de esas características. En un país que tiene una historia que en materia de defensa de la educación creo que siempre se ha destacado, digamos, ¿no? Cómo el pueblo ha salido a defender activamente la educación pública. Bueno, en 2018 lo que sucedió fue algo histórico, porque hacía mucho tiempo que no sucedía un proceso de características nacionales y de alcance nacional como fue por el que luchamos. Ese año tuvieron participación todas las universidades públicas del país en diverso nivel, pero sí que es claro que la Universidad Nacional de Córdoba, nuestra universidad, fue el epicentro de esta lucha, ¿no? En Córdoba llegó a haber movilizaciones de más de 30.000 personas, y eso, bueno, es justamente un hecho que pretenden ocultar, digamos, ¿no? O pretenden... justamente no mostrar, digamos, con esta causa y con esta selectividad
que lleva adelante la justicia procesándonos a 27 estudiantes. Y sí, como mencionaban antes, también me parece importante decir que para nosotros siempre la defensa de la educación pública significó también incluir y de hecho partir de luchar por los salarios dignos de nuestros docentes. Nuestra lucha arrancó acoplándonos a su pelea, tomando su pelea en nuestras manos, y a partir de ahí inició un gran proceso. Respecto a las demandas, que son muchísimas por las cuales peleamos, no quería dejar de mencionarlas, aunque muchas de los que estamos acá las conocemos. Nosotros, en principio, bueno, nos enfrentamos a un gran ajuste presupuestario que estaba llevándose adelante en ese momento durante el gobierno de Macri, que significaba para nosotros pelear en ese momento por un aumento presupuestario necesario y preciso para mejorar diversas demandas que hacen todas a la defensa de la educación pública, partiendo de demandas que hacen en materia de género, muchísimas, partiendo de pelear por presupuestos acordes para protocolos contra la violencia de género que estén a la altura de las circunstancias para enfrentar la violencia de género en la universidad. También, bueno, peleamos por becas integrales para que nadie se quede fuera de la universidad, para que realmente la educación pública sea un derecho, para que el conjunto del pueblo trabajador pueda acceder. Peleamos por aumento de raciones en el comedor universitario, peleamos porque los edificios de los pabellones no se caigan a pedazos, digamos. Peleamos por guarderías materno-parentales, para que justamente respecto al reclamo de la permanencia, digamos, ¿no? Muchísimas otras cuestiones, pero digo, estamos hablando de todas demandas que en la situación de la que estamos pasando hoy en día, digamos, de aumento de la crisis social, de la crisis económica, agravadas por la pandemia, son absolutamente todas demandas que están completamente vigentes hoy en día. Es más, que se han profundizado la necesidad de conquistarlas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo justamente una situación social gravísima, en la cual, bueno, muchas veces hemos planteado, ¿no?, en estos días la situación que está pasando en conjunto, digamos, ¿no?, la clase trabajadora y el pueblo, pero en particular la juventud, es realmente muy grave. Las estadísticas plantean que la mayoría de la juventud hoy en día es pobre, la mayoría de la juventud o está desocupada o su situación es de trabajar completamente, de manera completamente precarizada, en los peores trabajos. Entonces, en este sentido, hay concretamente la situación general social está cada vez más agravada para que el acceso a la educación pública sea cada vez un derecho de cada vez menos personas, digamos, que sea cada vez para unos pocos, y eso nosotros tenemos que seguir, eso muestra que nosotros tenemos que seguir tomando en nuestras manos, más que nunca, la bandera de la defensa absoluta de la educación pública, y pelear hoy en día, no solamente por nuestra absolución, sino por esta defensa de la educación pública realmente como un derecho humano, es algo que tenemos que seguir tomando y retomando. Pero bueno, también mencionar que hablando justamente del 2018, de lo que fue nuestra lucha, fue un proceso que no solo significó pelear por demandas que hacen a la defensa más básica de la educación, sino también significó una experiencia de lucha para todos nosotros, ¿no?, y para el conjunto del estudiantado y el conjunto de la comunidad universitaria. En ese sentido, me parece muy importante recalcar que fue un proceso extendido, en particular en nuestra universidad, por cómo nos organizamos, ¿no?, por el método de autoorganización que tuvimos. Nosotros
nos organiza. Y esto tampoco consta, digamos, en la causa y en cómo nos criminalizan, digamos, y en seleccionar a 27 para llevarlos a juicio. Nosotros nos organizamos en asambleas multitudinarias, nos organizamos en asambleas que llegaron a contar no solo con el conjunto de los claustros de nuestra comunidad universitaria, sino que llegaron a tener más de 3.000 asistentes. Nos organizamos en asambleas por facultades, cada facultad tenía nuestras asambleas, asambleas que contaban con representación concreta para después llevar mandatos y llevar demandas a asambleas enormes asambleas interfacultades en donde nos reuníamos, discutíamos, votábamos. Es decir, eso mostraba también un camino concreto de organización y de autoorganización y de democracia, digamos, estudiantil, que es algo que también fue algo por característico de lo que mostró, digamos, la lucha del 2018. Y en ese sentido también, justamente, ese aspecto de autoorganización, de cómo, del método desde el cual nos organizamos en ese momento, es algo que también estamos retomando, en parte hoy en día, como parte de nuestra defensa política en este momento de la causa y en general, ¿no? Por eso, como parte de toda esta campaña que estamos desarrollando en este momento, además de los apoyos que mencionaba antes, también quería mencionar que justamente se está llevando adelante un proceso de espacios de autoorganización que se están generando en este momento. Se han convocado asambleas en varias facultades de nuestra universidad a partir de procesos en los cuales justamente los estudiantes de estas facultades, de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Artes, se ha reunido, ha organizado juntadas de firmas, por ejemplo, para exigir a los centros de estudiantes que convoquen asambleas generales, y a partir de eso nos hemos reunido en asambleas, hemos discutido qué campañas llevar adelante, hemos discutido movilizarnos, hemos discutido hacer grandes campañas por redes de difusión acerca de nuestra causa. Y, por ejemplo, también en ese sentido se han reunido y se han puesto en pie otros espacios de organización, como por ejemplo un espacio que se ha autodenominado el Encuentro por la Absolución de los 27 Estudiantes, que es un espacio que reúne a estudiantes de diversas facultades, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Derecho, de Comunicación, reúne a docentes también, reúne a artistas, y medios alternativos. Y bueno, por ejemplo, la Asamblea de Artes ha puesto en pie una comisión de artistas por la absolución también. Es decir, todos espacios en donde hay estudiantes y hay se logra expresar parte de la comunidad universitaria para en pos de una gran campaña por la absolución que tiene como próxima gran expresión importante esta movilización que queremos organizar y que estamos organizando colectivamente. Algunas otras cuestiones que quería mencionar y que me parecen importantes, no voy a tratar de no ser reiterativa, digamos, porque los compañeros anteriormente se han referido, pero respecto a la causa en sí, yo creo que, bueno, el Vasco ha hecho una importante intervención. Yo creo que es claro, digamos, que hay una intencionalidad política, un señalamiento y una intencionalidad de criminalizar a estudiantes. En ese sentido, la usurpación por despojo claramente es una figura completamente arbitraria, es una figura que se aplica a la propiedad privada, que no tiene por qué aplicarse a lo que hace un conflicto político en el ámbito universitario, en el cual justamente tomamos pacíficamente un edificio público. Y en ese sentido, justamente como también mencionaban, hay una intencionalidad selectiva de puntualizar a 27 de los que muchos éramos voceros de lucha, muchos fuimos parte de las mesas de negociación con las autoridades, pero de la que no hay prueba alguna
con la cual demostrar que al menos en los expedientes no cuentan, de demostrar cómo nosotros, alguna intencionalidad violenta, alguna intencionalidad que justamente haya demostrado que hasta que no, hasta mismo que nosotros hayamos estado en el propio pabellón Argentina, por el contrario, cómo se fundamenta toda esta causa en los expedientes, justamente con recortes notas de los medios de comunicación que plantean justamente nuestra participación en la lucha, obviamente criminalizándonos, señalándonos como culpables, responsables, delincuentes, etcétera, ¿no? Pero justamente, bueno, estamos hablando de un poder, y que muchos también antes han hecho referencia, ¿no? Es un poder como la justicia, un poder el que no solamente muchos estemos acá, ya venimos haciendo una experiencia de lo que significa ese poder en este régimen, ¿no? Es un poder que no solo tiene motivación política permanente, sino que es un poder que está hecho en la justa medida para defender a poderosos, para fallar permanentemente a favor de los patrones, de las empresas, para desoír sistemáticamente a compañeras y compañeros que denuncian violencia de género. Recientemente hemos hecho esa experiencia como parte del movimiento de mujeres y la diversidad sexual, ¿no? Es un poder que habilitó la feria judicial durante la pandemia para avanzar en esta causa. Es decir, cuando la justicia estaba completamente paralizada, decidió habilitar la feria para avanzar en el procesamiento, para confirmarlo a nosotros, digamos, ¿no? Es decir, que es claro, digamos, o sea, la prueba concreta de la motivación que tienen, digamos, para avanzar en esta causa, para sentar un precedente. Y esto sí, para terminar, y para darle por ahí contundencia, toda la contundencia que merece, digamos, y darle también, darle dimensión, ¿no?, a esta situación que estamos pasando. Decimos que la justicia quiere sentar un precedente, porque primero, como han mencionado, no solo que no existe, digamos, un antecedente como este en el cual se criminalice hasta el final, haya una hazaña tal, digamos, que estemos hoy en día a punto de ser sentados en el banquillo de acusados 27 estudiantes, sino que no se conoce en la vuelta de la democracia a esta parte una causa en la cual la justicia se entrometa a tal punto bueno, como ya estamos viendo, ¿no? Violar la autonomía universitaria, un derecho que ha sido ya consagrado hace más de 100 años atrás, digamos, ¿no? No existe un antecedente como este, y esto claramente significa, bueno, como una de las declaraciones tan importantes que han salido de uno de los órganos de representación de escuela, del Consejo de Letras, justamente se trata de juristas, y de una justicia que está intentando defender un prestigio de una universidad que justamente reposa sobre nada más y nada menos que la reforma del 18. Una reforma que, como decía el Vasco, como decían otros, justamente se hizo conocida, digamos, instaló el método histórico del movimiento estudiantil, de la toma de edificios públicos para luchar por derechos, de que el movimiento estudiantil pueda autoorganizarse para pelear por sus derechos, para pelear por sus demandas. Entonces, es tal la contradicción que, bueno, van a querer sentar un precedente no solo de tal magnitud y tan grave para el movimiento estudiantil, para criminalizar el movimiento estudiantil, sino que también lo hacen justamente para criminalizar al conjunto del pueblo trabajador y el pueblo pobre, para que cada vez que mañana se quieran seguir levantando a pelear, como ya lo están haciendo, van a recurrir a este precedente para ponerle un freno a la lucha, para ponerle un freno a la organización, y para que nadie más levante estas banderas por las que hoy tenemos que seguir peleando.
Entonces nos parece que desde ya que a este intento de precedente que quieren sentar, los tenemos que frenar no solo porque va a significar, y ya significa una enorme mancha para el conjunto de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, sino porque, bueno, es nuestra obligación, es nuestro deber no solo hacer lo que ya venimos haciendo hasta ahora, sino dar con toda fuerza un mensaje contundente para que la justicia sepa y para que todos sepan que no van a avanzar con facilidad y que es necesario, bueno, mostrar justamente entonces una gran alianza social en la que no solo el movimiento estudiantil despierte y repudie esta causa, sino que también el conjunto de los sectores sociales y de trabajadores repudiemos con un solo puño este antecedente y peleemos en conjunto por nuestra absolución. Así que, bueno, eso para ir terminando, y sí, por supuesto, recalcar esta convocatoria que estamos construyendo colectivamente, que es para de movilización, que es para el próximo 13 de mayo, desde las 17 horas, en Colón y Cañada. Y bueno, eso nada más, por ahora. Bueno, Cande, muchas gracias. Y ahora sí, finalmente vamos a escuchar a Lucía Ebert, también de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Te escuchamos, Lucía. Hola, buenas tardes. Espero que se escuche bien ahí. Bueno, espero no ser reiterativa ni mucho más largo, no quiero agotarles. Para mí es muy importante mencionar un poco qué nos encuentra reunidas en estos momentos después de casi 3 años de la causa judicial, de los comienzos de la causa judicial. Siento que algo tal vez que sucede en estos momentos, un poco en la virtualidad, un poco del desencontrarnos en los territorios más específicos de la universidad, es un poco también lo que generaron los medios de comunicación en su momento cuando estábamos en todo el conflicto educativo del 2018, que tiene que ver con la deshumanización de las personas que sufrimos hoy la causa judicial, ¿no? Es como un poco, bueno, esa gente que tomó el pabellón o esa gente que participó en las asambleas universitarias de aquel momento, como si fuéramos, no sé, algo completamente desconocido y que fue un poco también lo que nos costó después de haber terminado las tomas, de haber levantado todo el conflicto, lo que nos costó volvernos a encontrar con ciertos sectores de compañeros, de universitarios, desde las personas mismas, a nosotros nos costó también volver a encontrarnos hasta con familiares mismos que muchos habíamos perdido la comunicación. Que tiene que ver con este lado más humano, digamos, ¿no? Como somos estudiantes que comenzamos participando de las asambleas de lo que creíamos nosotras era la mejor opción para defender lo que nosotros estábamos siendo parte, ¿no? Como habitar el aula, como las condiciones de cursado, como algo, bueno, todo lo que ya fueron comentando les compas. Entonces, desde ese sentido en que nosotros defendíamos como el espacio participación, como, bueno, estar en las aulas, siendo que nosotros muchos al menos entendíamos que era un privilegio en ese momento estar cursando en la universidad, entonces decíamos, bueno, como esto tiene que ser algo para todos y más gente puede tener que la posibilidad de ingresar a las aulas, de cursar y de egresarse, las formas discutibles, lo que sea que le podamos dar la discusión más profunda, las formas tal vez eran como los que podemos llegar a discutir más tiempo, pero en verdad el sentido era ese, ¿no? Como esto es lo que nosotros tenemos y esto tiene que poder llegar a más personas, y de repente por todo eso hay una judicialización, ¿no? Hay una criminalización. Un poco lo que iba el Vasco, y bueno, ya varios hablaron del sentido político, digamos, que tiene toda la causa, y en eso me parece que es como el lado más, que menos se toca cuando hablamos de la causa judicial, que es la,
el desgano que nos trajo después, poder hablar, poder transitar la universidad, poder hacer nuestra vida común y corriente. Por lo que creíamos que estábamos luchando por nuestros derechos, fuimos criminalizadas y tenemos 3 años de causa y no sabemos cuánto nos falta de eso. Entonces creo que en estos momentos yo celebro mucho la oportunidad que estamos teniendo, por muchas diferencias que tengamos, de poder encontrarnos desde este lado, desde el lado más humano. Cualquiera, como ya repitieron antes mis compas, cualquiera podría estar en esta posición. Y no se trata ya hoy de nosotros 27 que estuvimos en los papeles y encontraron la excusa perfecta para criminalizarnos, se trata de cualquier persona que transite dentro de la universidad pública, que tenga la posibilidad de decir cómo se siente, cómo la transita o qué es lo que le parece, porque de eso hablamos, ¿no? Como el sentido político de habitar un territorio y darle palabra a lo que, a cómo uno transita esa experiencia. Entonces creo que eso es algo a reforzar mucho, ¿no? En estos momentos, poder volver a encontrarnos y sentirnos así, que sea cual sea la diferencia que tengamos, esto le puede pasar a cualquier persona. Y desde ahí encontrarnos y poder hacernos fuerte, porque en verdad claramente entendemos que todo esto que puede ir por una u otra vía, desde las cuestiones más específicas de la legalidad, del juicio, de que tiene que ver con, bueno, con la justicia y lo que sabemos que implica la justicia hoy en día, hay otro sentido. Y es el sentido que para nosotros es mucho más fuerte aún que la causa en sí misma, que tiene que ver con la posibilidad de hablar y de comunicar y encontrarnos en nuestras distintas experiencias y trayectorias. Y creo que, bueno, que desde ahí va a ser mi aporte, por lo menos para ahora, porque me parece que ya todo lo demás lo han supido expresar. Y bueno, invito también a poder encontrarnos y poder volver a vernos las caras y a charlar de todo esto, y poder encontrarnos aún así en nuestras diferencias, porque me parece que esto, cualquiera sea, no está bien que le pase. No importa a quién. No tiene que pasar, no se puede criminalizar la defensa de la educación pública o la defensa de cualquier derecho humano. Desde ya, muchas gracias y gracias a todos los que participaron del panel y a todos quienes están del otro lado escuchando y sosteniendo esta actividad. Gracias, Lucía. Muy clara tu reflexión final, muy, muy potente también me parece. Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar, ¿no?, las distintas miradas y perspectivas que hay sobre este juicio, que casi todos coincidimos en el carácter político de este juicio y del instrumento de amedrentamiento, ¿no?, hacia las luchas populares. Quisiera abrir de nuevo el espacio por si hay alguien que quisiera comentar algo respecto a lo que han dicho los demás compañeros en la exposición. En ese caso les digo que pidan la palabra en todo caso, si alguien quiere agregar algo o comentar algo. Sí me gustaría también traer aquí que hemos tenido en YouTube un seguimiento casi de 150 personas que han estado siguiendo la actividad, expresando el apoyo, expresando la injusticia que significa este proceso de justicia, ¿no?, y también expresando la solidaridad, convocando también a organizarse, a reunirse y a expresar de distintas maneras el repudio y el intento también, por supuesto, de frenar este juicio. Eso lo quiero transmitir porque esta actividad se está compartiendo a través del canal de YouTube, como decíamos, del museo, y ahí hemos visto la expresión de solidaridad de todos los participantes que se han sumado. Estudiantes, docentes, también autoridades, hemos visto que han expresado el apoyo. No sé si entonces había alguien que quería comentar algo en este momento.
Bueno. Sí, Vasco. O Flavia, perdón. Sí, me parecía que alguien había intentado. Sí, Flavia, te escuchamos. No, no, pero si vas a intervenir, Vasco, adelante. Yo después digo unas palabras de cierre. No hay problema. Avante, Vasco. Lo que se me ocurre, ¿no? Es que, escuchando todas las intervenciones, además, creo que hay algunos sentidos comunes que me parece que pueden concitar el apoyo a los estudiantes y la crítica y la condena a esta criminalización. Y esos sentidos comunes son, son este tema de lo irracional que es la criminalización de la protesta, del derecho de opinión, de la característica siempre movilizadora del movimiento estudiantil. Esto que decía recién Lucía me parece muy importante, ¿no? Son sentidos comunes que me parece que forman parte de la tradición universitaria de Córdoba, de la tradición de la Universidad Nacional de Córdoba, y es esto del protagonismo estudiantil desde la reforma universitaria y de la necesidad de la autonomía universitaria, de la necesidad de del relacionamiento de la universidad con la defensa irrestricta de la educación pública, que es una cuestión nacional muy, muy cara a todos los argentinos desde la ley 1420 en adelante. Entonces, yo creo que habría que hacer una campaña para concretar todo ese sentido común en una declaración de la comunidad universitaria. A mí me parece que hay referentes universitarios, referentes académicos, que no pueden estar insensibles a todos esos sentidos comunes que hoy están aquí presentes en la opinión y en la posición de los estudiantes. Estoy pensando en profesores de arquitectura, profesores de trabajo social, trabajo de profesores de psicología. Yo no estoy en el ámbito universitario, de modo que no conozco en detalle la composición concreta, personalizada, de académicos, de profesores, etc. Pero me parece que en la universidad, en la comunidad universitaria, estos sentidos comunes que se han expresado aquí, de repudio a la criminalización, de repudio a la judicialización y penalización, que es lo máximo, porque una cosa es la judicialización y otra cosa es la penalización como recurso extremo, absolutamente extremo del derecho. Me parece que eso está en el sentido común de muchos actores universitarios, independientemente de banderías políticas, independientemente de que hoy sean oficialistas o no, o bueno, independientemente, existe una comunidad universitaria. Entonces, yo propondría concretamente que se buscara el acuerdo con esos docentes universitarios, académicos, para que haya un comunicado, una decisión, ¿viste? Que sea en el sentido de estos sentidos comunes. No necesitamos
Bueno, quizás ha habido compañeros que no estuvieron en ese momento de acuerdo con la, por ejemplo, la extensión de la medida. Bueno, macanudo, no estuvieron de acuerdo. Pero a pesar de esto, acuerdan con estos sentidos comunes. Entonces, me parece que ahí tenemos que buscar un punto de unidad, compañeros. En el marco de la gran pluralidad, bienvenida sea, que siempre tienen la comunidad universitaria de nuestra querida Universidad de Córdoba. Eso, compañero. Muchas gracias, Vasco. Flavia, entonces, ¿también querías hacer una contribución, un aporte? No, yo simplemente, y en función de lo que también estaba viendo en el YouTube, en el cual en el chat, por supuesto, hay expresiones de apoyo, convocatorias a la actividad del día 13, otras iniciativas. Bueno, lo que yo creo que, y bueno, había nombres obviamente de personas ahí, de amigos, colegas, otras personas que no conozco, pero me parece que lo que hay es una expresión de muchos y muchas. Algunos, algunas nos puede tocar hoy, acordándonos de que el cogobierno de la universidad es autogobierno, ¿sí? O sea que nosotros nos autogobernamos. Pero hay un consenso entre muchos y muchas de la necesidad de poner en el foco el hecho de que los conflictos sociales, políticos, y en ese sentido los conflictos universitarios, que también lo son, por lo menos en nuestro sistema de educación pública, y en la idea de la educación superior como un derecho, evidentemente ahí hay una concordancia de muchos y muchas en esta universidad, en otras universidades públicas, y como han dicho diferentes compañeros y compañeras de muchos espacios sociales, gremiales, de derechos humanos, de activismos diferentes. En ese sentido, y en el contexto mismo de la toma del 18, muchos y muchas más allá de las definiciones estratégicas o programáticas que se fueron asumiendo, anduvimos dando vueltas por ahí, como algunos y algunas recordarán, por la zona del ingreso del pabellón Argentina, en los momentos en los cuales la cosa se ponía más peliaguda que otra, porque en ese mes pasaron muchas cosas, muchas, atentos a los teléfonos, en comunicación. Quiero decir que hay una idea que a mí me parece muy importante marcar, que por supuesto que respecto de ese conflicto y la situación presente, uno puede tener una serie de miradas. Yo en particular creo que la lucha del 2018 está sobre la mesa, porque hay una situación estructural, de injusticias, de desigualdades, hay procesos muy fuertes, represivos que se abren ante las luchas, y evidentemente este proceso judicial es, y esta penalización, como decía el Vasco, este intento de penalización es una manifestación de eso, como puede ser visto en muchos otros casos. Pero a nosotros nos toca acá. El desafío nuestro es acá. Cuando en el marco del Consejo Directivo se planteó esta iniciativa, cuando nosotros decidimos hacer este primer encuentro, que espero que sea seguido de otros, y también espero que en esos otros encuentros podamos integrar a compañeras, compañeros, autoridades, docentes, estudiantes, egresados, egresadas, no docentes, y otras personas de otras facultades para justamente ampliar esta conversación y profundizarla, ¿no? Y acudir a todas aquellas instancias que nos permitan lograr el objetivo que queremos lograr, que es no solamente visibilizar y explicar lo que está pasando, sino también generar la unidad más amplia en pos de la absolución y también, como decía Canel hace un rato, el sobreseimiento de la compañera abogada. Me parece muy importante entender de parte de todos y todas la magnitud de la tarea que se impone. Por supuesto, aquellas personas que están directamente implicadas, pero a todos y todas los que venimos sensibilizándonos y tomando partido en relación a este tema, que tenemos que ser capaces de construir, de articular esos procesos amplios de unidad al respecto de este tema.
Y en ese sentido me parece muy importante marcar, y lo digo obviamente para plantear este tema y eventualmente proseguir en la instancia que sea necesaria el debate con el compañero Franco que decía hace un momento, porque como todos saben yo no soy de hacerme la estúpida, no es mi costumbre en ningún orden de la vida. Sí tengo que decir que todos los decanos y decanas de VAMOS en varios lugares hemos estado peleando bastante para que este tema se visibilice. Y que por supuesto la gente puede conversar y decir opiniones y cosas, pero la postura que VAMOS ha tenido y la que de hecho va a tener en breve en presentaciones que VAMOS a seguir haciendo, así como los consejos directivos de las facultades, y además acordándonos que VAMOS es un espacio político universitario, no son solo las autoridades de las facultades, sino que son un montón de compañeros y compañeras, docentes, no docentes, estudiantes, que egresados, egresadas, que participamos en esa lucha de 2018, tiene que ver con rechazar enérgicamente la criminalización de este conflicto, y en particular de la toma del pabellón, y también señalar la necesidad de que los y las estudiantes sean absueltos y la compañera abogada sea sobreseída. Entonces yo eso lo quiero plantear porque yo soy parte de ese espacio, y así como cada cual también plantea la postura del espacio, para mí eso es un elemento clave. Podemos en todo caso debatir el tema de cómo se presentan algunas situaciones, pero me parece muy importante que podamos construir un escenario de unidad democrática. Acá todos sabemos que tenemos diferentes posturas más allá o más acá en determinados temas críticos de nuestra vida social, política, en nuestro país y en nuestra región. Pero creo que eso que decía el Vasco, un sentido común, un sentir común, que es lo que nos tiene que dar unidad. Eso no quiere decir que los conflictos se disuelven. Justamente, nosotros estamos reafirmando la necesidad de poner en escena y en debate los conflictos, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que tomarnos muy en serio, como creo que todos y todas de los que, quienes hoy están aquí hablando, quienes nos han acompañado en la YouTube, quienes se vienen expresando en un montón de lugares, nos estamos todos, todas y cada uno tomando en serio la necesidad de construir un escenario político que ponga sobre la mesa a este caso, pero a todos los casos que suponen criminalización de la protesta, en la necesidad de ponerle un freno enérgico, un freno en amplia unidad democrática, como nos enseñan las mejores tradiciones de lucha de los sectores populares y de los explotados y las explotadas en nuestro país y en nuestra región. Y esto entonces no es para entrar en polémica ni descalificar la palabra de nadie, sino al contrario, poder poner en el escenario una discusión que nos permite construir y articular esa unidad en este escenario que es el que estamos eligiendo, ¿sí? Pero bueno, yo quiero agradecer mucho la participación de todos, todas y cada uno en la parte que me toca como autoridad de la facultad y como docente de la universidad pública, y quiero también, por supuesto, seguir convocando a multiplicar estos encuentros, a multiplicar los espacios de encuentro, a motorizar, como las convocatorias que se han hecho acá, las actividades que pongan el acento sobre la necesidad de caminar en este camino de plantear un freno político, institucional, en la calle, pero también en el espacio universitario, en la diversidad de sus canales y expresiones a la criminalización del derecho a la protesta, y también en la necesidad de que podamos garantizar a la universidad pública un escenario político e institucional para que todas las protestas que se tengan que expresar se expresen, ¿no? Y eso que decía Lucía, y termino con eso, de lo que significa volver, entre comillas, porque uno nunca se va en los contextos de lucha, está en esos contextos, pero volver de otro modo, y más en este modo tan extraño y tan complejo que nos toca, a las aulas y a la actividad como estudiante, como docente, o como a cada uno le toque, cuando está experimentando en su propia existencia y en la existencia colectiva estos procesos de criminalización. Bueno, que ese habitar los espacios sea un habitar colectivo, y un habitar colectivo que siga reivindicando las banderas de lucha que tanto plantearon las personas que estábamos, el colectivo total de personas que en el 2018 estábamos movilizados e interviniendo, y también, en concreto, las personas que estaban poniendo los temas que querían poner con mucha legitimidad en discusión en el contexto de la toma del pabellón. Así que bueno, esto yo lo quería plantear y quería agradecer, y quería mantener la convocatoria a la sucesión de estos encuentros, ampliar los espacios y los sectores que puedan expresarse,
a construir la solidaridad más amplia, pero a la vez más clara y más decidida al respecto de este tema. Y la tarea es mucho, porque este asunto de la virtualidad, como lo han dicho, es muy complejo, en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo seguimos siendo universidad pública, aun cuando la universidad pública sigue siendo un territorio de conflicto, en un contexto como este, en donde claramente estamos y seguimos siendo desafiados por los mismos poderes que nos desafiaban en el 18 y por los mismos poderes que están empeñados en criminalizar esta protesta y todas aquellas protestas que los pongan en cuestión en el nivel que sea? Bueno, eso simplemente quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Flavia. Sí, me parece, y retomando el hilo de lo que estabas diciendo recién, de la perspectiva del programa de Derechos Humanos, más allá del caso concreto que necesitamos frenar, ¿sí? Como decíamos, hay un acuerdo unánime de frenar esta injusticia que se está llevando adelante y esta vulneración de derechos en estos estudiantes y estudiantes. Nos parece que es fundamental tener la dimensión de que estamos luchando por defender un derecho básico que tiene que ver con expresarse en una sociedad democrática, ponerle freno a todas aquellas iniciativas que impliquen la vulneración de derechos y el aumento de las injusticias. Entonces nos parece fundamental que, obviamente, más allá de este caso concreto que estamos intentando frenar, tenemos que poder tener la dimensión de lo que implica como antecedente, ¿sí? Como antecedente de la vulneración de derechos, y que puede ser, si de concretarse esto, es un retroceso enorme a toda esa tradición, ¿no? Que venimos mencionando cada uno de nosotros y que el Vasco rescataba muy fuerte, ¿no? Que comienza en esa reforma universitaria del 18 y que, bueno, que a la cual estamos intentando ser fieles y honrar. Así que, bueno, ha sido una conversación muy rica, muy llena de testimonios y elementos que me parece que son fundamentales en esta defensa de derechos. Y como dijo Flavio recién, y dijimos al inicio, esto es el comienzo de un proceso que se va a diversificar en otra serie de actividades y que esperemos se amplíe en la plataforma de en la convocatoria y en el nivel de participante. Así que si no hubiera ninguna otra intervención más, me gustaría agradecer a todos por el tiempo que han estado participando, a toda la audiencia que ha estado en YouTube siguiendo y apoyando esta actividad, y bueno, invitar a dar continuidad a esta iniciativa. Así que bueno, si no hubiera ninguna otra intervención en particular, vamos a dar por cerrada la actividad. Y abrimos los micrófonos y nos aplaudimos. Arriba los que luchan. Arriba los que luchan. Bueno, nos seguimos viendo entonces. Muchas gracias.